Consejo Comunal de Brisas La Pedrera 1 del municipio Girardot gestionó un operativo para la dotación de útiles escolares a precios justos y venta de combos lácteos para beneficiar a la comunidad. Nosotros estamos aquí como fundación acompañando a la comunidad con el grupo de la Gran Sensación de la Fundación y concientizando, motivando a nuestros muchachos, como ustedes verán, son los que de una u otra manera ellos se benefician con los productos y bueno, con la música, porque tenemos que concientizarlo hacia la música, hacia lo bueno, hacia los valores. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos en la mayoría de los casos cuando nos invitan a los liceos, a las escuelas, porque estamos en disposición, tanto INVEPAL como Fundamagar, e ir a las escuelas y los liceos y darle estos productos a nuestros muchachos que son los más necesitados. Arac extendió una invitación a todas las instituciones educativas que requieren de sus servicios para realizar jornadas populares de útiles escolares. En la actividad también se contó con la dotación de 200 combos lácteos a precios justos a la comunidad. Nos hemos dado la tarea de crear estos operativos, que ya este es el quinto, que considero con muy gran éxito, porque hemos traído a la comunidad beneficios de salud, beneficios de los combos lácteos, beneficio asesoría legal, asesoría en la parte de seguro funerario, seguro de riesgo. El Consejo Comunal de Brisas La Pedrera 1 manifestó que este es el inicio de la gestión que tienen estructurada para beneficiar a la comunidad, al tiempo que expresaron que todas estas jornadas culturales, educativas y operativos especiales se realizan gracias a la excelente gestión y apoyo de la Gobernación del Estado de Aragua.